algunos días después. Es imposible, David. Jebús es la ciudad mejor protegida que existe. La ciudad está en un lugar muy alto, David. Solo eso ya es una gran ventaja. Además, nadie ha logrado jamás traspasar esa muralla. La fortaleza de Sion, aquí. Así es como llaman a esa muralla que está alrededor de la ciudad, construida encima del monte Sion. Como sea, ni los ejércitos mejor armados han conseguido acercarse siquiera. Nuestro ejército es fuerte, David. Está bien equipado, pero yo no creo que esté preparado para esto. Los jebuseos se ponen encima del muro y disparan flechas y lanzas. Lo único que podremos hacer será protegernos. ¿Se dan cuenta de que es la ciudad ideal? Es segura, impenetrable, inaccesible. Una ciudad fortaleza. Un lugar así es lo que necesitamos para ubicar la capital de Israel y lograr la paz con nuestros enemigos. Sin mencionar que Jebús está en un sitio estratégico, al centro de todas las tribus. Sí. Para el comando político, la posición de la ciudad de Jebús es excelente. Un territorio neutral entre Judea e Israel. Y no solo eso. Hay un río que atraviesa la ciudad, lo que asegura el abastecimiento de agua. Sí, eso favorece las rutas comerciales. Pues entonces, ya encontramos nuestra capital. David preparó un ataque simultáneo con tres tropas. Mientras el primer grupo de guerreros atacó a los jebuseos que resguardaban la ciudad, el segundo avanzó por las murallas y el tercero invadió Jebús por un pasadizo subterráneo. Al primer hombre que logre entrar a la ciudad, David le promete el comando de su ejército. ¡Con fuerza, soldados, ataquen! ¡Es ahora la ciudad de David! Joab. Volví para servir a mi rey. Nos hiciste mucha falta, Joab. Aquí será establecido el reino de Israel. Esta es la ciudad que Dios nos dio para vivir. Jebús ahora es nuestra y será llamada Jerusalén. Traigan a sus mujeres e hijos. Vamos a poblar la capital del reino. ¡Jerusalén! ¡Ciudad del rey David y de todos los hebreos! ¡Viva! 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 ¡Bajen sus espadas! Dejen que parta todo el que se quiera ir. Son hombres y mujeres libres. Pero los que quieran quedarse serán bien acogidos. Ven. Llegamos. ¿Y entonces? ¿Les gustó? Mucho. Es tan bonita. Cómoda. Gracias, esposo. Me hace muy feliz mudarnos a Jerusalén. A mí también me gustó mucho. Ahora voy a poder estar más cerca de Eliam. Antes ustedes pasaban mucho tiempo fuera de casa en el campamento. Lois, aquí no va a ser diferente.
No se construye un reino sin guerras. Yo pensé que tendríamos un tiempo de paz, ahora que David se volvió rey de Israel. Al contrario, Betsabé. Las batallas serán cada vez más cruentas de ahora en adelante. David estaba en mis manos y pude haberlo matado fácilmente. Fui un tonto. Nunca me lo voy a perdonar. ¿Quién podría imaginarlo, mi rey? Ahora David reina como soberano de Israel y es más fuerte que nunca. Protegido por una fortaleza. Tampoco es así, mi rey. Tarde o temprano, él tendrá que enfrentarnos. Él es ambicioso. Va a querer expandir su territorio. Solo es cuestión de tiempo. Si derrotamos a Saúl, podremos vencer a David. No es tan simple, mi rey. David tiene una legión de hombres que lo sigue y que son capaces de morir por él. Mis soldados también son hombres fieles. David tiene la protección del Dios de Israel, rey Aquís. Y esa no la tenemos. ¿Estás tratando de decir que el Dios de David es más poderoso que nuestros dioses? Un chico que era pastor de ovejas, que llegó al trono de Israel sin jamás haber perdido una batalla. ¿Qué podemos concluir? David convierte a la ciudad de Jerusalén en el centro político y económico de Israel, pero principalmente en un lugar para la adoración de Dios. Gracias, Señor. Qué bendición estar vivo para poder ver esto. El arca significa mucho para ustedes. Ella representa la presencia de Dios y tal. Por eso el pueblo está de fiesta. Joab. Baltier, ¿tú qué estás haciendo aquí? Calma, Joab. Vengo en paz. Como tú mismo lo sabes, yo soy un soldado hebreo con mucha experiencia y quiero servir a Israel. Para servir a Israel, también tienes que servir al rey David. Y tú sabes que él ahora está con Mical. Yo entiendo que Mical le pertenece al rey. ¡Viva David! Ese asunto ya está superado. David.
tuya, Señor, es la grandeza, el poder, el honor, la victoria y la majestad. Porque tú eres todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¡Betsabé! ¡Betsabé! Finalmente te encontré. Urias, disculpa, yo me alejé mucho. Quería ver mejor el arca. Es impresionante. Vamos. ¡Qué vergüenza! El gran rey de Israel bailando delante de todos. Bailé para el Señor, que me escogió para ocupar el lugar de tu padre y me colocó como rey de esta tierra. Pues es lamentable ver a un rey exhibiéndose ante sus siervos como si fuera un hombre cualquiera. Una actitud lamentable, David. Pues yo volvería a bailar para alabar al Señor. Y me humillaría aún más ante Él. ¡Cuánta alegría sentí hoy! En cuanto a los siervos, por supuesto que ante ellos soy honrado. Ahora, con permiso, quiero estar solo. Disculpe la interrupción, señor. El profeta Natán desea hablarle. Dios me despertó con un mensaje, David, y me pidió que viniera a hablar con el rey. ¿Qué mensaje es ese? Es sobre tu deseo de construir un templo para él. Sí, claro. Como le dije, no me parece justo vivir en un palacio mientras que el arca de Dios está en una tienda. Solo que no serás tú quien le construye una morada a Dios, David. No. Esto me dijo el Señor de los ejércitos. Yo te di el trabajo de pastorear a las ovejas en el campo, David, para que condujeras a mi pueblo y fueras el príncipe de Israel. Estuve contigo en todos los lugares en donde has estado. Eliminé a tus enemigos. Hice grande tu nombre sobre la tierra. Pero tú peleaste en muchas guerras, David. Derramaste mucha sangre. No puedo dejar que construyas mi morada. Pero cuando tú mueras, elegiré a uno de tus hijos, David. Uno de tus hijos será rey, y él gobernará en paz, y será él quien construya un templo para mí. Él será mi hijo, y yo seré su padre, y mi amor nunca se apartará de él. Y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. Seguramente ese será Amnón, mi hijo mayor. Eso el Señor nuestro Dios no me lo reveló, David. Disculpe la interrupción. David. Profeta. Aitofel, Joab, ¿qué sucedió? Supimos de un ataque filisteo, David. El rey Aquis reunió un gran ejército para enfrentarnos. Me gustaría mucho poder evitar una confrontación con el rey Aquis. Pero sabía que tarde o temprano este día llegaría. David, estoy esperando tu orden para preparar a nuestro ejército. Si no partimos cuanto antes, vamos a estar en desventaja.
Voy a consultar al señor para saber qué hacer. Pueden irse ahora. Los llamaré en cuanto tenga una respuesta. Dios, mi Señor, no merezco todo lo que has hecho por mí. Y como si esas bendiciones del pasado fueran pocas, ahora estás haciéndome promesas respecto a mis hijos en el futuro. Tú eres el más grande, Señor. No hay otro igual a ti. Entonces, David. Consulté al señor Joab. Prepara al ejército. ¡Déjame en acá, Tamar! ¡Yo te dije que la dejes en paz! ¡Cuidado, niños! ¡Caramba! Absalón y Amnón comieron fruta y queso toda la mañana. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Ahora qué van a comer? ¡Déjala! Estos chicos son imposibles. Solo hacen lo que quieren. Amnón, ya deja de hacerle eso a tu hermana. ¡Fuera! 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 ¡No es posible! ¡Pero no es posible que ustedes no puedan educar mínimamente a estos niños! Nunca he visto niños tan maleducados. Tal vez, Mical, deberías tener tus propios hijos antes de hablar de los hijos de los demás. Ella dice eso porque está seca como una vieja higuera. Vamos, niños. ¡Quítense de mi camino! ¡Maldición! David, ¿qué es lo que quieres? Mi ejército ya tomó Siclag, cercó Gat, y las principales ciudades filisteas ya están bajo nuestro poder. Ustedes ahora son siervos del pueblo hebreo. Eres un traidor, David. No es verdad. ¿Y cómo le llamas a esto? Siempre le fui fiel al rey mientras estuve a su lado luchando en sus guerras. Debí haberte matado. Yo soy hebreo. Tengo que luchar por mi pueblo. Y vas a apuñalarme. ¡Cobardemente! Yo no haré eso, Rey Aquís. Ni usted, ni sus soldados van a morir. Pero a partir de ahora, todos los filisteos pagarán impuestos a los hebreos.
serán nuestros siervos. Después de vencer a los filisteos, David luchó contra los amalecitas. Los sirios. Contra los moabitas. Los edomitas. ¡Viva Israel! ¡Viva! ¡Viva el ejército del Dios vivo! Felicitaciones para todos ustedes, soldados, por la excelente campaña. Una vez más, el Señor demostró que estaba con David en cada una de sus batallas. No hubo un solo enemigo de Israel que no se rindiera ante él, Aitofel. Ellos ahora conocen el poder de nuestro Dios. Aquellos que un día nos humillaron ahora nos sirven y nos pagan tributos. Sí, Elian. Israel nunca fue tan poderoso, tan temido y tan respetado. Sí. Ahora somos considerados una gran nación. Tenemos mucho que celebrar. ¡Viva nuestro rey! ¡Viva! ¿Saben? Les confieso que siento algo de envidia de ustedes. ¿Envidia, Aitofel? Pero si usted vive en palacio y aconseja al mismo rey. Eso es verdad, Joab, pero me extraño los campos de batalla. Sobre todo cuando hay enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Amigos, ustedes ahora son los valientes de David. El viejo Aitofel, siempre buscando buenas peleas. Es verdad. David debería estar aquí para celebrar. Es verdad. ¿Y dónde está? Obtuvieron muchas riquezas en estas últimas guerras, David. Yo le traigo todo a Dios, sacerdote. Todas nuestras victorias son regalos de Dios para su pueblo. Por eso quiero guardar lo mejor de todos los despojos, para que quien él elija de entre mis hijos pueda construir un templo digno de la gloria de Dios y de las bendiciones que él nos ha mandado. No tiene nada que temer al comprarlo, porque es un producto de la mejor calidad. Ay, qué bueno que los hombres ya volvieron de la guerra. Yo siempre me quedo con el corazón tan afligido. Pues no debería preocuparse, madre. David nunca ha perdido una guerra. Tiene la bendición de Dios. David, David, David. Tú y tu adoración por el rey. Mire eso. Betsabé. Es el rey, es el rey. Betsabé. Betsabé. Debe haber ido al tabernáculo a entregar una ofrenda al Señor. Betsabé, ¿esa es la conducta de una mujer casada? ¿Pero qué estoy haciendo, madre? El pecado comienza en la mente. Betsabé, vámonos. Vámonos. ¿Cuánto tiempo, Mical? ¿Paltiel? Vete de aquí, vete. ¿Puedo saber qué estás haciendo aquí? ¿Quieres matarme del susto, es eso? Vine a buscarte, mi amor. ¿Mi amor? Yo ya no soy tu amor, Paltiel. De hecho, nunca lo fui. Y si David te encuentra aquí, te matará. Así que es mejor que te vayas.
Soy uno de los mejores soldados del ejército del rey, Mikal. Hace tiempo que lucho con David. Pero no había encontrado la oportunidad de venir a hablar contigo. ¡Quítame las manos de encima! ¿Quieres que te diga una cosa? Me parece una pena que seas tan buen guerrero. Por mí, ya hubieras muerto desde hace mucho tiempo. ¡Quítame las manos de encima! Mírame. Tú vas a volver a mí. ¡Nunca! ¡Nunca! Yo soy la mujer del rey, Paltiel. La mujer del rey. Vivo en la calle de atrás de palacio. Cuando quieras buscarme, solo tienes que ir a la tercera casa. Yo no te voy a buscar. Vete de aquí, por favor. Vete ya, Paltiel. Vete o voy a mandar llamar al guardia para que te arreste. Te estaré esperando. Sal. ¡Sierva! Amnón. Amnón, ten cuidado. Calma, Amnón. Calma. No te expongas tanto, Amnón. Estás muy precipitado. Espera, 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 paren. Ven acá. La mayor cualidad de un soldado, de un buen guerrero, es la paciencia. Tienes que esperar el momento oportuno para entrar en la batalla, ¿entiendes? Pónganse en la posición que les enseñé, posición de combate, esperen. Atención, comiencen. ¡Usa tu escudo, Absalón! ¡No dejes que él tome el control, Absalón! ¡Contraataca! ¡Contraataca, Absalón! ¡Contraataca! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Chicos! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Amnón! ¡Absalón! Arriba. ¡Obedezcan a Aitofel! ¡Basta! ¡Basta! Sí. Ya veo que los dos toman muy en serio el entrenamiento. Felicidades. Me gustó verlos a los dos. Muy bien, chicos. Vayan a lavarse. Vayan a limpiarse. ¡Vamos! Ay. David, un sueño que siempre alimenté fue el ver a todas las tribus de Israel reunidas en una única y gran nación. Parece que ese sueño ya fue realizado, ¿no, Aitofel? No. No, David. Tú has hecho mucho más. Tú fuiste mucho más allá de eso. Estamos cerca de transformarnos en un verdadero imperio. Sí. Sí, pero aún falta un territorio por conquistar, Aitofel. Amón. Los amonitas aún ofrecen resistencia a nuestro reino. Son rebeldes, peligrosos. Tenemos que enviar a nuestro ejército para allá. Lo haré ahora mismo. Voy a pedirle a Joab que reúna a los hombres y parta contigo a la guerra. Esta vez yo no iré, Aitofel. ¿Cómo así, David? No puedes, es una guerra importante. Joab se encargará de eso. Me quedaré en Jerusalén. ¿Vas a marcharte de nuevo? Se acabas de volver de la guerra. Hay una guerra tras otra, Betsabé. Esa es la vida de un soldado, no nos tenemos que quejar. ¿Por qué estás así? Me gustaría que mi marido tuviera más tiempo para mí. Solo eso. Tú ya deberías saber de mis obligaciones en el reino, Betsabé. ¿O no? David me nombró uno de sus 30 hombres más valientes. ¿Quieres un honor mayor a ese? Es un gran honor. Estoy tan feliz por ti, Urías. Estoy muy orgullosa de mi marido. Lo que pasa es que es como si tu vida se limitara a eso,
a esas batallas. Como si nada más te importara. Claro que me importa, Betsabé. Yo tengo una esposa linda que cuida muy bien de mí. No te hace falta una familia. Yo siento que los hijos vendrán, Betsabé. Y si no han llegado hasta ahora, es porque Dios así lo ha querido. Pero si casi no estamos juntos, Urías. No entiendo cómo puedo procrear un hijo de esa forma, ¿no? Betsabé, ya te lo dije. Dios nos va a mandar hijos en el momento adecuado. Disculpa. Tengo que irme. Que Dios te acompañe, Urías. Yo cuento con tus oraciones. Es más adelante, Joab. Por ahora es necesario que el rey esté en la ciudad. Hay asuntos pendientes que quiero tratar con Aitofel. Mucha gente quiere tener audiencias conmigo y no puedo atenderlas. Pero eso puede esperar, David. El pueblo ya esperó demasiado. Además, mi ejército sabrá bien cómo defenderse sin mí. Si eso es lo que quieres. Pero a mí no me gusta ni un poco esta idea, David. Haz lo que te pido, Joab, y no permitas que tus hombres se enteren de tu opinión. Sí. Los soldados deben sentirse seguros en la batalla, aún sin la presencia del rey David. Voy a ver qué puedo hacer. Le pedí a Abiatar que conduzca el arca delante de los soldados. Ah, por lo menos una buena noticia. Rey David, ya está todo listo conforme lo que pediste. Podemos partir cuando quieras. ¡Oh! ¿Qué te pasa? Ay, perdón, señora, no fue mi intención. ¡Alat! ¡Sierva! ¡Oh! ¡Sierva, no dejes que esa mujer escape! ¡Síguela! ¡Rápido! Si el rey decidió quedarse, tendrá sus razones, Urías. David sabe lo que hace. Claro, Abiatar. Por lo menos el arca va a acompañarnos en la guerra, como debe ser. De esa forma estaremos protegidos por Dios, aún sin la presencia de David. Ya todo está listo. Vamos a partir. Si vencemos a los amonitas en esta guerra, finalmente tendremos paz. ¿Qué está sucediendo? Solo es una mujer asustada, Joab. Tus hombres se fueron a la guerra. ¿Tú no irás? Esta vez no. Me ocuparé de la ciudad. El pueblo me necesita. Joab es un excelente general. Sabrá conducir bien a los soldados. ¿Quién lo diría? David disfrutando de la comodidad del palacio. Después de tanto tiempo en el desierto, durmiendo a la intemperie, nada como una cama caliente y tal vez una mujer para compartirla. Por lo menos, si ya estás aquí, podremos tener los hijos que tanto queremos. ¡Es tu obligación! Mikal, eres mi única esposa que no tiene hijos. Seguramente el problema no es mío. Bien que Paltiel me lo advirtió. Tú solo estás conmigo por una maniobra política. ¡No me amas! ¡Nunca me amaste! ¡Nunca me llamas para que me acueste contigo! ¡Prefieres a las otras mujeres! No te atrevas a hablarme en ese tono.
Por favor, te pido que te vayas. Disculpa. Es que yo... soy tan infeliz, David. El sueño de toda mujer es tener a un hijo en sus brazos. Y... voltea a verme. Yo soy tu primera esposa. Soy hija de Saúl. ¿No sería maravilloso que tuviéramos un descendiente mío que heredara el trono? Sería maravilloso. Pero hoy no, Mical.